Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 25 de mayo de 2010. Comenzamos como siempre con el par euro-dólar que cotiza 1.2203 en estos momentos. Muy bajista la tendencia en el gráfico de 4 horas, como se ve, con el precio ya llegando a zona de sobreventa, pero todavía con algún lugar adicional para seguir cayendo la divisa europea, con soportes próximos, uno en 1.2140, esa es la zona que alcanzó el día 18 de mayo y que es el mínimo por otra parte de más de un año para atrás. Más abajo, 1.2080, un precio que de ser quebrado directamente dejaría abierta la puerta a una cotización futura de 1.20 o por debajo de ese nivel. En dirección alcista, teniendo en cuenta que hay una línea directriz que por el momento no hay patrones que indiquen que va a ser quebrada, 1.2230, 1.2290, como se ve en el gráfico marcado, 1.2330 son los objetivos para considerar. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando en estos momentos a 1.4320 con una tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas y buscando nuevos mínimos de más de un año también, pero le está costando bastante la libra, por lo menos está soportando los precios actuales sin quebrar dichos mínimos. Los soportes para lo que queda del día se ubican en 1.4290, 1.4250, 1.4220, mínimo de la semana pasada, en dirección alcista, 1.4360, 1.44, 1.4465, 70, que van a ser los próximos objetivos alcistas. En este caso también se puede trazar una corta línea de tendencia, tal vez un poco más apreciable en gráficos de una hora, pero tampoco hay demasiadas condiciones claras como para colocar operaciones en esa dirección, habida cuenta de que todo el mercado se está comportando a favor del dólar. Bueno, no todo, el caso del yen justamente es la única excepción, que cotiza 89.51 frente al dólar en estos momentos. La tendencia es bajista en el gráfico de 4 horas y los objetivos a considerar se ubican en 89.20, 88.90 mínimo de la semana pasada y mucho más abajo en 88.20, 25 mínimo del día 6 de mayo. Y los objetivos al alza se encuentran en 90.05, 90.45, 90.80. En este caso, la línea directriz es posible trazarla un poquito por encima de, o por lo menos con un poco más de, más larga en el tiempo, pero de todas maneras, tampoco se ve muy probable que vaya a quebrar el precio de estos niveles en las próximas horas. El que cayó y fuerte es el dólar canadiense, que cotiza a 1.0778 frente al dólar en estos momentos, con una tendencia muy alcista, como se ve en el gráfico de 4 horas. Había formado varias figuras de continuación de tendencia. Estos escalonamientos de los precios generalmente tienen por lo menos 3 o 4 pasos. Lo que hay es una divergencia bastante fuerte entre la curva de precios y el indicador de momento, que ya marca una pérdida de velocidad en los últimos periodos, y esto es probable que redunde en una mejora o por lo menos una baja en el precio del par, es decir, un crecimiento o recuperación del dólar canadiense. En este momento abrió una vela de 4 horas, la tendencia se mantiene alcista y el quiebre de 1.0820 podría extender a 1.0850, máximo del día hasta el momento, la caída del dólar canadiense. A la baja, 1.0740, 1.0680, que creemos pueden ser niveles que puede ir a buscar el precio en las próximas horas, habida cuenta de que ya está muy sobrecomprado y esperamos un retroceso del precio en lo que queda del día. El dólar australiano cotiza 0.8124 en estos momentos, con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en las zonas de 0.81, 0.80, 70, 0.80, 30. En dirección alcista, 0.81, 60, 0.82, 10 son los niveles para considerar para lo que queda del día. Muy sobrevendido ya el precio y se podría estar formando una figura de
cambio de tendencia, un doble piso, bueno, estamos muy lejos todavía de confirmarlo, debería quebrar por lo menos la zona 0.8355, en cuyo caso el objetivo sería 0.8640, diferencia que hay entre los mínimos y el máximo de esa probable figura, pero realmente a 500 puntos del nivel actual y tratándose de una moneda estable como el dólar australiano, no es fácil prever ese tipo de movimientos. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Miércoles, perdón.